Oigan, y ay, este, pues después de la polémica, ya saben, de la historia del exjugador de la NFL, Michael O'Hare, varias personas en Estados Unidos están pidiendo que le quiten el Oscar a Sandra Bullock. ¡Ay, no! ¡Qué estúpidos! ¿Qué, ni el caso? ¿Qué tiene que ver? Ni el caso. Ah, ella, qué culpa. Una de esas, fíjate que Sandra Bullock lo regresa, ¿eh? Ay, no, ¿por qué? O sea, les voy a decir por qué. No, les voy a decir por qué. Porque no se contó la historia como es. Dice que lo adoptaron. Acuérdense de esa historia. Sí, ayer peleamos sobre ello. Y él fue explotado por esa familia. Está muy bien. ¿Pero eso qué tiene que ver con la actuación en una ficción? Yo creo que Sandra Bullock, como es en una de esas, dice, ay, no, o sea, esta historia no estuvo bien, lo regreso. No creo. Porque también, o sea, tú puedes actuar historias que no existen, que son falsas, que el escritor estaba en drogas, da igual. Tu actuación está increíble. Es eso, una... Están premiando otra cosa. Ahí yo estoy de acuerdo. ¿Con la actuación? ¡No! Con Michael O'Hare, tampoco. Con su historia tan bonita que me conmovió. Con Sandra Bullock, menos. No, menos. Y es que de acuerdo con el sitio TMZ, se ha iniciado una campaña para hablar con la Academia de la Cinematografía para que la actriz pierda la estatuilla por prestarse una farsa. No, qué estupidez. Ella no sabía que era una farsa. Esto sí me hace enojar, ni al caso. Eso sí no, eso sí no. No, no, ella no, no lo pateó, no lo pateó. Y entonces, o sea, resulta una absoluta locura porque antes que el papel llegara a Sandra, la historia fue un bestseller en Estados Unidos. Entonces ella no tiene nada que ver, no sean tontos. Claro. Y ya si Michael quiere demandar a los que no son sus papás, pero que lo adoptaron, ya ese es problema de ellos. O sea, ¿y entonces qué? ¿También van a demandar a la NFL? Porque entonces... No, a los que vimos la película también. Ani, que ayer lloró. Y a mí me van a demandar durísimo, porque me gustó. Ani lloró, ayer no es nada. Que vio y es Barça. Con Ani. La verdad es que... No. Pero además están diciendo que Sandra Bullock no ha hecho ninguna declaración. Se le acaba de morir el... Sí, la pareja. El amor de su vida, qué poca. O sea... ¿Ah, sí? Sí, sí, se le acaba de morir porque llevaba 3 años con AML, ¿cómo se llama? Esclerosis lateral amiotrófica. Brian Randall. Sí, perdón si dije mal el nombre, no me lo sé, pero se murió después de 3 años. Se acaba de morir, o sea, la semana pasada, sí. Que va a andar declarando esta payasada. No, ¿no, ahí sí no. No. Bueno, y otra que murió fue Sinead O'Connor hace casi un mes y se filtró que la cantante estaba trabajando en el guión de su película biográfica y que quería a Demi Moore para interpretarla. Como parte de su terapia psicológica, Sinead escribió varios diarios con sus memorias y al tener mucho material, se acercó a varios directores para poner en marcha el proyecto, pues había mucho que contar. Desafortunadamente no llegó a concretarse nada porque porque se murió. Existe la posibilidad, pues sí. ¡Madre mía! ¡Se murió! ¿Existe? ¿Pues qué, güey? O sea, ¿se murió? Ya, por eso y punto. Bueno, pero hay mucha gente que se ha muerto y luego les hacen su peli. Sí, pero justo la estaba en pláticas. Ajá, mira, estaba... No, iba a decir un chiste muy malo. Iba a... O sea, pero la bronca es que ella es la que estaba proponiendo que se hiciera su película. Y eso es lo que digo yo. A ver, échame cantidad. También, o sea, es como decir, oigan, miren, gracias. Hay mucho que contar y yo voy a hacer la historia de mi propia vida. Eso sucede cuando gente muy importante se muere y alguien más dice, quiero retomar esta historia, ¿no? En este caso era ella. Bueno, como parte de la difícil y oscura vida que tuvo, sí. Al respecto Demi Moore dijo que se siente honrada con la noticia, pero aún no hay acercamientos para llevar a cabo la cinta. Imagina, ¿tú harías la película de tu vida? Claro que no, güey. ¿Por? ¡Ay, sí! ¡Qué padre! O sea, que yo diga, bueno, les voy a contar cómo es mi vida, yo la escribo, ¿no? ¿Por qué no? Pues, ¿a quién le va a interesar? ¿A mí? Ah, ¿te la cuento? A todos. Sí. Pues, vámonos, claro. Echan unas chelas. No, yo sí no la leería. ¿Tú no? Una no la vería. No. Marta no la vería, dice. Porque ya se la sabe. No, ¿verdad? Se la sabe. Ya, no, o sea, una parte, con esta me quedo, imagínate antes. Ay, no. Qué mala onda. No me gusta amarrar navajas, pero pues qué mala onda. Así es el mono del hambre.